que notamos es que después de haber subido esa subida muy importante a un nivel muy alto de contagios, nos mantenemos en esa meseta alta, hemos bajado un escaloncito. O sea, yo siempre les digo que para nosotros es importante el conteo de pacientes activos, que son los que hacen que el sistema esté tensionado. Pasamos de tener 1.400 y pico pacientes enfermos en ese momento a tener ahora unos 1.100. O sea, hemos bajado un escalón, pero es un escalón alto. O sea, lo que pensamos nosotros es si empezáramos con una tercera ola desde este nivel, obviamente que sería catastrófico, ¿no? Así que la idea es tratar de seguir bajando los contagios hasta tener otra vez números más manejables. Lucho por mi país, he invertido en mi país. Ahora, como se murió mi papá, me da mucha bronca. Me da muchísima bronca saber que gente se vacunó con todo este desastre que han hecho algunos, porque no hay que generalizar, y mi papá estaba en una lista esperando una vacuna. Cuando arrancó la pandemia con mucha gente de Azul, porque en Azul tiene gente muy solidaria, nos juntamos mucho para donar respiradores artificiales, porque Azul tenía dos, el hospital de Azul. Entonces, ¿cómo no iba a tener bronca? Se murió mi papá. Se murió y se podía evitar, así como muere mucha gente hoy día en Azul. Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle que quería vacunar a todo Azul. El presidente norteamericano John Biden expresó su intención de liberar temporariamente la propiedad intelectual de las vacunas para que quienes tanto las necesitan, principalmente Latinoamérica, África y Asia, puedan elaborar las mismas en distintos países. Al escuchar esta noticia, mi postura inicial fue que, si bien se trata de una iniciativa muy generosa, esta sería muy difícil de poner en marcha. ¿Debido a qué? Por un lado, los grandes intereses económicos de los principales laboratorios americanos que serían afectados, Pfizer, Moderna y Johnson. Por ejemplo, la ganancia de Pfizer en 2021 se estima en $26 mil millones. Ha partido Gustavo el Pirata Drake, un amigo en lo personal, pero un enorme militante de la recuperación democrática en la Universidad de La Plata. Movilizaciones que él liderara, que él condujera contra el rector de la dictadura de aquellos tiempos, el rector Gallo, lo llevaron a ser el primer presidente de la Federación Universitaria merecidamente. Luego desarrolló su actividad como funcionario de la gestión democrática de Alejandro Armendáriz en el área de juventud, luego de la gestión municipal como secretario de Cultura del intendente Pinto. También fue secretario de Bienestar Estudiantil en la Universidad Nacional de La Plata tiempo después. Fue ingeniero agrónomo, padre de tres hijas. No solamente hay olores, sino que ahora se han sumado colores raros. La idea es que el arroyo es blanquecino y está empezando a depositarse algo verde, que no es una bacteria ni es alga, sino que es alguna sustancia que no sabemos cuál es. Y se está, ya los olores están empezando a afectar a muchos de los niños del barrio, distintos barrios por lo que hemos recolectado, están teniendo, empezando a tener problemas sociales. Antes eran olores malos y ahora son como olores químicos, digamos, distintos. Ahí va mutando. La verdad es que a lo largo de todo este año que llevamos ya en esta lucha, va mutando. Hay días que huele a una cuestión química, hay días que huele a cloaca, hay días que huele a granja. Siempre que hubo ceses momentáneos, fue después de alguna acción que tomamos los vecinos, como el corte del puente, como la reunión que tuvimos anteriormente acá, vamos a lo que hicimos a la puerta helada. O sea, aquí ha habido, son momentos cortos, acotados en el tiempo, donde cesan los vuelcos y es muy evidente. Desde que empezó la pandemia, comenzamos vacunándolos a todos con la vacuna de la gripe, que gracias al vacunatorio del Hospital San Martín, que por primera vez se vacunó gente en la calle el año pasado, cuando empezó la pandemia. Este año, en una semana más, empezamos a vacunar conjuntamente con la gente del Hospital San Martín. Empezamos vacunando. Hacemos los recorridos a la noche, juntamos, tenemos 5 puntos en la ciudad donde le entregamos todo, arman las ollas, le llevamos todo, vamos con mantas, vamos con ropa de invierno, vamos con calzado,
con barbijos y entregamos eso en los 5 puntos. A la mañana se entrega el desayuno, al mediodía se hace la vianda de comida y se entrega, y a la noche ellos se arman las grandes ollas, que bueno, la más visible es la de Plaza San Martín. Un día muy importante que nos causa un enorme orgullo, muchísimos años de estos dos barrios, sobre todo el Gigante del Oeste y el Centinela aquí en Olmos, que reclamaban que ingrese el colectivo, algo tan sencillo y tan práctico como eso. Luego de muchísimos años logramos asfaltar la 173 que ingrese hasta estos barrios, hasta este lugar, y por supuesto pusimos en valor con iluminación, paradas de colectivo segura, con código QR que nos permite saber en tiempo real a qué hora llega el colectivo. Y la verdad que basta ver a la gente cómo se asoma de las casas sacándole foto al micro cuando pasa, ¿no? Sinceramente, por un lado es un gran orgullo y por otro lado también uno siente impotencia de qué nos pasó en décadas anteriores que no pudimos lograr esto, nada más y nada menos que para conectar a nuestra gente, ¿no? Para que esté mucho más unida, para que pueda ser parte del sistema de transporte de nuestra ciudad. Así que un día de muchísima alegría. Y en principio la realización de test rápidos o de cualquier test diagnósticos es importante que se realice dentro de un marco profesional que respete distintas, que tenga en cuenta distintas precauciones. Por ejemplo, la bioseguridad. Ustedes saben que para tomar una muestra, para hacer tanto PCR como test rápidos, es una muestra de un hisopado nasofaríngeo y esto requiere, bueno, determinadas precauciones de bioseguridad. Entonces, si una persona fuera a tomar, a comprar el test rápido de una farmacia, lo lleva a su casa y alguien le tomara la muestra en su casa, o se realiza la autotoma y después el hisopo no es bien descartado, bueno, estaríamos corriendo riesgo de transmitir la infección a otras personas. Y también es muy importante pensar que si bien son test rápidos, son test muy fáciles de hacer, fáciles de interpretar, tiene mucho que ver el resultado con el momento en que se toma la muestra. Era algo que estaba muy, muy deseado, ¿no? Que se acabe ese tiempo, esa restricción de a las 11 de la noche todo el mundo en su casa. La gente se desbocó un poquito, más la juventud y en ciertas ciudades, no fue el total. Acá hay 150 millones de habitantes y se pone a pensar, bueno, fueron en ciertas ciudades, capitales que hubo más desenfreno, pero la situación de ahora es la misma que teníamos hace una semana, la misma, no cambió nada. Cambió la restricción, nada más. Tiene unas medidas, unas restricciones, porque el gobierno central se pasó la pelota a cada presidente autonómico. Venimos trabajando ya hace un año, un poco más de un año, desde que empezó la pandemia, con algunas modalidades diferentes a lo que habitualmente funciona el centro regional. Con esto lo que te estoy diciendo es que además de atender los donantes acá, que al principio de la pandemia fue un poco complicado por el tema de la dificultad del distanciamiento social y bueno, la gente estaba con más restricciones que ahora, realizamos desde ya del año pasado, operativamente estuvimos trabajando prácticamente afuera del centro regional, con colectas externas permanentemente durante las semanas para poder abastecer de sangre y de hemocomponentes a los pacientes que todavía siguen teniendo sus tratamientos oncológicos o sus cirugías. ¿Y esa situación cambió a partir del inicio de este año, cuando hubo ya un poco más de relajamiento y demás? Sí, en realidad el tema de colectas nosotros no lo suspendimos, de hecho durante el 2020 tuvimos alrededor de 380 colectas y en lo que va del año debemos llevar unas 70, 80 colectas más. We'll be right back.